Hola, soy Gilberto Ramos, un trabajador de la empresa MQD, que es Mira lo que te digo, una empresa radicada en Burgos. ¿A qué se dedica MQD? Pues MQD es un centro especial de empleo que se dedica principalmente a tratar de romper las barreras de comunicación que tienen las personas con discapacidad auditiva. ¿Y cuáles son esas barreras de accesibilidad fundamentalmente? Pues fundamentalmente y prácticamente las únicas son las barreras de comunicación. Obviamente, al no tener bien el sentido de la audición, pues no puede establecerse una comunicación con el mundo oyente fluida o todo lo normal que pudiera parecer. ¿Cuál es la principal forma de comunicación del colectivo sordo con el mundo oyente y viceversa? Bueno, el colectivo sordo había que dividirlo primeramente en dos grandes colectivos, el prelocutivo y el poslocutivo. Entonces, cada uno de los dos colectivos tiene una forma distinta de comunicarse o de intentar comunicarse con el resto de la sociedad. Para el sordo prelocutivo, pues principalmente la lengua de signos, pero claro, la lengua de signos no es un lenguaje que sea conocido por el público general, por la sociedad en general, por lo tanto necesita una figura imprescindible que es la del intérprete de lengua de signos. ¿Y dónde podemos ver esta interpretación? ¿En los medios de comunicación, por ejemplo? Pues en los medios de comunicación, en la televisión, aunque no aparece todas las veces que queremos y todo el tiempo que nos gustaría, en los procesos importantes, eventos importantes, anuncios importantes, lo podemos ver en una ventanilla que ponen en la parte inferior derecha las principales televisiones públicas. Y creemos que no es suficiente ni en tiempo, ni en ocasiones, ni en tamaño, ni en fórmula, ni en diseño, porque no nos deja entender correctamente lo que se está diciendo en la televisión. ¿Y sin embargo sirve para visibilizar a la comunidad? Bueno, hay un poco de controversia con esto porque, aunque es muy importante que la sociedad vea la necesidad que tiene la persona sorda de esa figura del intérprete, lo cierto es que a efectos prácticos en la televisión, por lo que he dicho, por su tamaño, su diseño, etc., pues no resulta muy eficaz. ¿Resulta eficaz desde el punto de vista comunicativo? Y tampoco, exacto, desde el estético. Desde el punto de vista comunicativo, porque no alcanza a llegar a toda la población, destino a toda la población final que se supone que tenía que llegar, ya que la población destino, que hemos dicho antes, sordos prelocutivos, pues tienen distinto nivel de comprensión de la lengua de signos. Si estamos hablando solo de la lengua de signos, por lo tanto, el intérprete que nos pone en la televisión tiene que hacer una interpretación genérica que no siempre llega a todo el colectivo sordo. ¿Y a qué se refiere con interpretación genérica? Una interpretación correcta, a mi entender, es una interpretación personalizada a cada grupo de colectivo sordo. En función de su nivel de comprensión de la lengua de signos, y eso no es posible. Evidentemente, habría que poner un montón de intérpretes en la televisión, cada uno interpretando de una forma aproximada para que le entienda el colectivo al que va a llegar. Eso sería muy difícil de hacer. Que en cierto modo también sucede con el subtitulado para sordos o tradicional, cuando se dirige a un público que no se sabe muy bien cómo es, porque la velocidad de lectura varía y la capacidad de comprensión también lo hace. Pero los subtítulos son útiles para los sordos. Exacto, pero en menor medida, porque cuando estamos hablando de que la información se da a través del subtitulado,
Resulta que el subtitulado ya no hay tantos fragmentos de grupos de sordos, porque si el sordo ve el subtitulado antes que el intérprete, quiere decir que esa persona sorda ya tiene adquirido un cierto nivel de lenguaje escrito, lenguaje oral, que es el mismo que el lenguaje escrito para nosotros. Entonces, aunque tiene dificultades de, como dices, de rapidez en la lectura y de cierto vocabulario, de ciertos giros de las frases, pues eso ya no deja de ser tan inválido como podía ser lo que hemos comentado antes del intérprete de lengua de signos. Y en cuanto a las diferencias dentro de la propia comunidad, dentro de los propios colectivos, fuera de lo que es prelocución o poslocución, existen también distinciones generacionales, diferencias marcadas, también en cuanto a el implante coclear, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, porque el implante coclear ha sido un antes y un después de la sordera. Yo creo que va a ser la primera generación de sordos que puede estar realmente integrada en la sociedad a nivel lingüístico y a nivel comunicativo. Y la lengua de signos quizá queda un poco relegada ya no sería una lengua de comunicación, sería más una lengua de apoyo. Esto es una opinión personal mía, porque hay controversia y hay distintas opiniones, todas muy válidas al respecto. La comunicación entre sordos sigue apoyándose de todos modos, haya o no implante, en la lengua de signos. Sí, si es entre sordo poslocutivo y sordo prelocutivo, es evidente que tiene que continuar la lengua de signos. Entre dos sordos poslocutivos, pues depende del nivel de audición que tenga uno de los dos. Siempre se busca el nivel más, o sea, la fórmula más visual, en función del que menos recursos y menos habilidades comunicativas tenga. Es decir, que existe, como en cualquier otra lengua, evidentemente, la voluntad de comunicarse. Eso es. Con el ejemplo que has puesto, pues un escritor que domina la lengua oral de maravilla y un señor que su conocimiento no ha pasado de la escuela primaria, pues es evidente que tiene que amoldar su comunicación al que menos recursos tiene. Pues algo así pasa en la comunicación entre sordos también. Hay que adaptarse al que menos recursos tiene. ¿Cómo se produce esta transición de oír a no oír y viceversa? Por ejemplo, en su caso personal, con el implante coclear. La transición de oír a no oír depende también de la etapa de la vida en que te toque, porque no es lo mismo perder la audición a una edad muy temprana, lo que quedaría ya una persona sorda prelocutiva. Si se ha quedado sordo antes de adquirir el lenguaje, entonces eso ya nos llevaría a un problema de comunicación tremendo, que antes solo se saldaba con la lengua de signos y con mucho apoyo logopédico para aprender un mínimo de recursos comunicativos para poder relacionarse con la sociedad oyente. Ahora, si esa pérdida de audición es en un adulto ya con su trabajo, su vida formada, también es un palo muy duro, porque uno que tiene la vida hecha, imagínate, con su profesión, su familia, y es algo que no espera, pues es un palo muy duro. Y el objetivo, la orientación, sería a poder restituirle la audición por medios médicos o por implante coclear, que es lo más actual ahora, lo más avanzado es el implante coclear, o con prótesis auditivas en función de la pérdida que tenga, en función del tipo de sordera que tenga, etc.
¿Y han existido reticencias al implante coclear y a qué se han debido en caso de que hayan existido? Pues esas reticencias muchas veces son infundadas y provocadas por la falta de información, aunque también hay en algún pequeño grupo también un poco miedo a perder uno de los signos de identidad que define a la persona sorda, que es la lengua de signos. Entonces, desde el punto de vista ese que pueden manejar este grupo de personas, pues dicen, hombre, ahora desaparecen los sordos porque todos van a empezar a hablar gracias al implante coclear y nos dejan sin lengua de signos. Entonces ese es un miedo comprensible, aunque no fundado, no muy fundado. Personalmente, ¿la lengua de signos sigue siendo una marca de identidad de la comunidad a la que cree pertenecer o no tanto? Sí, sí, sigue siendo la principal seña de identidad de la persona sorda, sigue siendo la lengua de signos. Siempre va a servir de algo, incluso a las personas que están implantadas, aunque solo sea en el caso pierde efectividad el implante porque se le acaba la batería, pongamos un ejemplo, te pilla de sorpresa, pues no te queda otra que utilizar la lengua de signos, ¿no? Bueno, es un poco tontería, pero bueno. ¿Cómo cambia la vida de alguien que tiene un implante coclear funcional? ¿Y cómo cambia la vida de quienes le rodean? ¿Cómo cambia la vida de antes a ahora? Por supuesto. Bueno, pues vamos, no es un cambio emotivo, emocional, lacrimógeno, como puede parecer. Yo lo he llevado con mucha naturalidad, pero soy consciente y me doy cuenta de que el beneficio del implante no ha sido solo para mí, ha sido para las personas de mi entorno. Se las ve muy, muy agradecidas de poder hablar conmigo sin tanto esfuerzo y sin tanta incomodidad como tenían que hacerlo antes de tener el implante coclear. Entonces, en ese sentido, ellos están agradecidos y yo también, porque me ha facilitado enormemente la comunicación, el día a día. Un ejemplo, yo antes iba a cualquier sitio, al ayuntamiento, a hacer cualquier tipo de gestión, a un bar o donde fuera, y en muchas ocasiones tenía que decirle al interlocutor si por favor me lo escribe lo que me está diciendo porque soy una persona sorda. Y ahora el cambio ha sido al por favor me habla un poco más alto que soy una persona sorda. O sea, ha sido un cambio brutal. Y desde el punto de vista de ser un trabajador de MQD que se dedica a la accesibilidad audiovisual, ¿qué papel añadido puede tener una persona sorda trabajando en un centro especial de empleo como este? Bueno, pues ese trabajar aquí es que te toque la lotería. Una persona sorda que entra a trabajar a MQD, a ARANS-BUR, es que aquí hay un equipo de compañeros, de gente, de jefes, que aparte de ser excepcionales como personas, son unos grandes profesionales y además lo más importante es que todo se centra en el mundo del sordo, todo lo que se hace en esta empresa y en esta asociación va orientado para mejorar la vida de la persona sorda. Entonces, en ese sentido, saben cuáles son las necesidades de una persona sorda prácticamente antes de tenerlas. O sea, que es una lotería poder trabajar aquí. Muchas gracias. A ti.